Como ustedes bien saben, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público esta mañana los datos de la contabilidad trimestral del tercer trimestre del año, que arrojan una caída del PIB del menos 0,3% frente a una caída del menos 0,4% el trimestre anterior, caída que se explica por una contribución positiva de la demanda externa al crecimiento de 2,4 puntos, que se ve más que compensada con una caída de la demanda nacional de 4 puntos. Dentro de la demanda externa destacan, por una parte, la positiva evolución de las exportaciones, con una subida interanual de 4,3% frente a la subida del 2,9% del trimestre anterior. Y en términos trimestrales, las exportaciones arrojaron un crecimiento del 4,8% frente a la subida al crecimiento del 1,7% del trimestre anterior. En las exportaciones, tanto las exportaciones de bienes como las exportaciones de servicios tuvieron un comportamiento muy positivo. Las exportaciones de bienes subieron un 3,7% en términos interanuales y las de servicios subieron un 5,5%. Contrariamente, las importaciones registraron una caída de 3,5% frente a una caída de mayor intensidad del trimestre anterior. En tasas interanuales y en tasas intertrimestrales, las importaciones subieron un 2,4% frente a la caída del trimestre anterior del 1,3%. En definitiva, la estabilidad de la contribución positiva de la demanda externa al crecimiento se explica principalmente por la fortaleza de las exportaciones, dado que las importaciones crecieron. En lo que se refiere a los componentes de la demanda nacional, destaca por una parte la moderación en la caída del consumo de los hogares. En tasas intertrimestrales cayó el consumo de los hogares un 0,5% frente a una caída del 1% del trimestre anterior. También se moderó la caída de la formación bruta de capital. Cayó el tercer trimestre un 1,4% frente a la caída del 3% del trimestre anterior. Y dentro de los componentes de la formación bruta de capital fijo, destaca la subida del crecimiento positivo de la inversión en equipo, que creció un 0,6% frente a una caída del 1,8% del trimestre anterior, y la moderación en la caída de la inversión en construcción, que cayó un 2,8% frente a una caída del 3,9% del trimestre anterior. Igualmente destaca la importante caída del consumo de las administraciones públicas, que cayó un 2,4% en el tercer trimestre, frente a una caída del 0,6% del trimestre anterior, caída del consumo de las administraciones públicas que es coherente y necesaria con el proceso de ajuste que se requiere para cumplir los objetivos de déficit establecidos para el conjunto del año. Por el lado de la oferta, en lo que son las distintas ramas de actividad, destaca el crecimiento positivo de los servicios. Creció la oferta de servicios un 0,4% frente a una caída de 0,2% del trimestre anterior, siendo el primer trimestre de crecimiento positivo en los últimos 12 meses en la rama de servicios. Igualmente destaca el crecimiento de la oferta de agricultura, un 0,8%, frente a una caída del 0,4% del trimestre anterior, produciéndose mayores caídas en construcción, un menos 3,4%, y en industria, un menos 1%. En lo que se refiere al empleo, se modera la destrucción de empleo en 1/10, tanto en tasa interanual como en tasa intertrimestral, pasando al 0,8% en tasas intertrimestrales y al menos 4,6% en tasas interanuales. En el último año se ha perdido 788.500 puestos de trabajo a tiempo completo, destacando el retroceso de la tasa de salarización, lo que evidencia la incorporación al mercado de trabajo de formas alternativas de remuneración y de empleo. La productividad por ocupado aumenta un 3,1% y la remuneración por asalariado se mantiene estable en términos anuales. Esto, unido a la evolución del empleo, hace que se produzca una importante mejora en la productividad, con una importante caída de los costes laborales unitarios del 3%, lo que constituye un factor positivo para continuar en las mejoras de la competitividad y de las exportaciones de nuestra economía. Finalmente, se registró en el trimestre pasado una capacidad de financiación externa de 3.243 millones de euros, lo que contrasta con la necesidad de financiación del tercer trimestre del año anterior de 6.025 millones, lo que constituye un aspecto positivo en un contexto de elevado endeudamiento externo de nuestra economía. En definitiva, pese a la caída del PIB del tercer trimestre de este año, existen signos positivos en la evolución de estas macromagnitudes, en la medida en la que la caída es de menor intensidad de la que estaba prevista. Además, se produce una mejora importante en la competitividad, una mejora importante en las exportaciones de bienes y servicios, y se consigue por primera vez en los últimos años una capacidad de financiación de la economía frente al exterior. A partir de ahí, estos son los datos principales de la contabilidad trimestral que ha hecho público el INE esta mañana. A partir de ahí me pongo a su disposición para preguntas, pero sí le rogaría que nos centrásemos en aspectos relacionados con la contabilidad trimestral, en la medida en la que, como saben, hay un Consejo de Ministros en este momento, habrá una rueda de prensa con posterioridad donde habrá ya, para cuestiones ajenas a lo que es contabilidad nacional, pues explicaciones y respuestas, todas las que sean necesarias.